de fecha 31 de mayo de 2013. ¿Votos a favor? 5. ¿Lo primero has dicho? Sí. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2. Y aprobación de la sesión extraordinaria de fecha 3 de julio de 2013. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto 2. Ratificación de la aprobación del convenio de colaboración en materia de programas y financiación del Servicio Social de Base de fecha 2 de septiembre de 2013. Suscrito entre el consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra y el presidente de la Agrupación Intermunicipal de los Servicios Sociales de la Zona Media de Cataluña. A la vista del convenio de colaboración en materia de programas y financiación del Servicio Social de Base de fecha 2 de septiembre de 2013, suscrito entre el consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra y el presidente de la Agrupación Intermunicipal de Servicios Sociales de la Zona de Tafalla, considerando que el antedicho convenio de colaboración fue aprobado por unanimidad en la sesión celebrada del día 12 de septiembre de 2013 por la Agrupación Intermunicipal de Servicios Sociales de Base de la Zona de Tafalla, a la que pertenece este ayuntamiento, y considerando que este acuerdo que adoptó la Agrupación Intermunicipal de Servicios Sociales de la Zona de Tafalla debe ser ratificado por cada uno de los ayuntamientos integrantes de dicha agrupación, se propone en el Pleno del Ayuntamiento de León la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo. 1. Ratificar el convenio de colaboración en materia de programas y financiación del Servicio Social de Base de fecha 2 de septiembre de 2013. Y 2. Dar traslado del presente acuerdo a la Agrupación Intermunicipal para su conocimiento y efectos oportunos. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto 3. Aprobación de las obras municipales para su inclusión en el Servicio Navarro de Empleo. Vista la resolución 233/2012 del director gerente del Servicio Navarro de Empleo en el mes de octubre, hay que presentar ante el Gobierno de Navarra los servicios y trabajos que pretende realizar este ayuntamiento con las ayudas establecidas por el Servicio Navarro de Empleo. Al objeto de presentar en la solicitud de la subvención al Servicio Navarro de Empleo la contratación por parte del Ayuntamiento de determinadas obras por determinar y del Servicio de Mantenimiento de los Pueblos de León, se propone al Pleno la adopción de la siguiente propuesta. Primero, determinar las obras para la realización del Servicio de Mantenimiento de los Pueblos del municipio de León, consistentes en la limpieza, ajardinado, mantenimiento en general y pequeñas obras de conservación en los 13 pueblos que integran dicho distrito municipal. Y segundo, solicitar y elaborar las memorias valoradas para las obras que finalmente se decidan presentar a la convocatoria. ¿Votos a favor? 5. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2. Cuarto. Propuesta de acuerdo del Pleno sobre el apoyo a la estación del tren de Tafalla. Hoy, más de 150 años después de que fuera inaugurada la estación de ferrocarril de Tafalla con sus trenes de vapor, 1860, Tafalla tiene la misma estación remozada y son los famosos trenes eléctricos Albia los que permiten a los vecinos de toda la merindad de Orite e incluso de Tierra Estella comunicarse cómodamente con el mundo. Una estación con paradas de tren es una puerta abierta al desarrollo económico de la zona. Es por ello que los usuarios y usuarias del tren vecinos de la merindad de Orite, y Tierra Estella quieren defender la actual estación del tren de Tafalla con las actuales comunicaciones, servicio que en todo caso deberá ser mejorado y en ningún caso recortado y mucho menos eliminado. Si se construye el tren de alta velocidad, la estación de tren de Tafalla perderá su función. Dado que esta pérdida afectaría negativamente a los vecinos y vecinas del pueblo, este ayuntamiento acuerda, primero, manifestar su total apoyo a que la estación del tren de Tafalla mantenga los actuales servicios de largo recorrido tipo Albia, con las mejoras que se puedan incorporar al futuro, y asimismo mostrar su oposición a la pérdida de los mismos como consecuencia de la construcción del tramo de TAP desde Castejón a Campanas. De la misma manera, solicitar que se potencie el tren como transporte público de cercanías y se repongan los servicios eliminados. Segundo, dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Navarra, al Ayuntamiento de Tafalla y al Movimiento Ciudadano en defensa de la estación del tren de Tafalla para su conocimiento y efectos oportunos. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bueno, el punto 5 está incluido, pero lo vamos a retirar porque...
que queremos, es el punto 5, trata de las trabajadoras del servicio a domicilio de la zona de Valdorba. Entonces el trabajo ha bajado en lo que es la atención a ancianos, pero nos parece que tampoco ha sido suficiente el tiempo en el que han mirado un poco cuánto ha bajado, y pues queremos el primero hablar con todas las trabajadoras, hablar con la trabajadora social de Tafalla y ver un poco, pues, estudiar todo lo que se puede hacer, si se pueden bajar tarifas de cara a que entren más abuelos al servicio, o ver. Entonces, sin más, lo vamos a retirar para poder hablar y mirar con tiempo. Sexto, información relativa a un recurso de alzada 13/1742 y recurso de alzada 13/1885. A ver. Visto por la sección tercera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los vocales que al margen se expresan, el expediente de los recursos de alzada acumulados número 13-0-1752 y 13-0-1885, interpuestos respectivamente por don Miguel Sola Echapare y doña Belén Recalde Zabaleta, contra desestimación tácita por parte del Ayuntamiento de Leoz de reclamaciones efectuadas en fechas 27 y 30 de julio de 2012 sobre solicitud de indemnización por daños causados por jabalíes del coto local de caza en parcelas de cultivo de cereal. Ha sido ponente doña María Asunción Erice Echegaray. Antecedentes de hecho. Primero, se interpone en tiempo y forma recurso de alzada ante este tribunal contra la desestimación tácita por el Ayuntamiento de Leoz de la petición de indemnización por daños causados, según se aduce, por jabalíes del coto local de caza en parcelas de cultivo. Recurso de alzada número 13-0-1752. Y se interpone asimismo en tiempo y forma recurso de alzada ante este tribunal contra la desestimación tácita de la petición igualmente de indemnización por los daños causados también, según se aduce, por jabalíes del coto local de caza en parcelas de cultivo. Recurso de alzada número 13-0-1885. Segundo, mediante providencia del presidente de este tribunal, se dio traslado de los recursos al ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el decreto foral 173/1999 de 24 de mayo, por el que se da nueva redacción al capítulo 2 del régimen de desarrollo de la ley foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra en materia relativa a la impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimar lo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida. Extremos ambos que fueron cumplimentados por la corporación de referencia. Tercero, propuesta por las partes recurrentes la realización de prueba documental del resultado de su práctica según a las actuaciones. Cuarto, se acumulan a petición del Ayuntamiento los referidos recursos para su decisión en una única resolución, dada la conexión existente entre los mismos. Por lo expuesto, el Tribunal resuelve que debemos desestimar, como desestimamos, los recursos de alzada arriba referenciados, interpuesto contra las desestimaciones tácitas por el Ayuntamiento de Leoz de las peticiones señaladas de indemnización por los daños causados, según se aduce, por jabalíes del coto local de caza en parcelas de cultivo, desestimación que se confirma por ser ajustada a derecho. Contra la procedente resolución cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de esta notificación. Sin más. Resoluciones de aprobación. Resolución de 3 de junio de 2013. Declaración de infracción urbanística leve y grave e imposición de sanción administrativa contra la empresa Construcciones Eceolaza. Resolución de 6 de junio de 2013. Remisión de expediente de recurso de alzada 13/1885, interpuesto por doña Belén Recalde Zabaleta contra desestimación tácita de reclamación de solicitud de indemnización por daños causados por jabalíes del coto local de caza en parcelas de cultivo de cereal. Resolución de 13 de junio de 2013.
Concesión de licencia de obras para legalización de cierre de parcela 65 del polígono 19 de Maquirrey, promovida por don Jesús Beaumont de Zarraga. Resolución de 20 de junio de 2013. Solicitud de informe de la institución Príncipe de Viana en relativo a autorización o no de licencias de obras solicitadas por el Arzobispado de Pamplona y Tudela en iglesias San Andrés de Benegorri, San Bartolomé de Amunarriqueta y San Clemente de Uzquita. Resolución de 1 de julio de 2013. Abono de paga extraordinaria de verano al personal municipal. Resolución de 10 de julio de 2013. Concesión de licencia de obras para retejado y colocación de canalones en vivienda sita en parcela 23 del polígono 20 de la localidad de Maquirrien, promovida por doña Manuela Inda y Urtasu. Resolución de 16 de julio de 2013. Incoación de expediente de baja de oficio en el padrón municipal a don Germán Montoya Urreta Vizcaya y a su hija, la niña Maggie Zalba Montoya. Resolución de 17 de julio de 2013. Legalización de instalación de corral doméstico sito en parcela 372 del polígono 20 de la localidad de Maquirrien, promovido por doña María Jesús Goyeneche Echeverri. Resolución de 23 de julio de 2013. Delegación de competencia y responsabilidades de la gestión de la Secretaría Municipal en la asesora jurídica municipal doña Maider Ariz Monreal, por vacaciones del secretario. Resolución de 23 de julio de 2013. Autorización para depósito de urna funeraria en el cementerio de Sansón a don Javier Taro Ucar. Resolución de 2 de agosto de 2013. Concesión de licencia de primera utilización a vivienda sita en parcela 6 del polígono 13 de la localidad de Amate, propiedad de los hermanos Orcozar Atieri. Resolución de 2 de agosto de 2013. Concesión de autorización para actuaciones solicitadas en parcela 429 del polígono 22 de la localidad de Benegorri a doña María Milagros Cabo de Villa y Oldi. Resolución de 2 de agosto de 2013. Concesión de licencia de obras para pintado de fachada de vivienda sita en parcela 45 del polígono 16 de la localidad de Olleta a doña Beatriz González Larrea. Resolución de 19 de agosto de 2013. Delegación de competencia y responsabilidades de la gestión de la Secretaría Municipal en la asesora jurídica municipal doña Maider Aritz Monreal durante la baja por enfermedad del señor secretario. Resolución de 21 de agosto de 2013. Concesión de licencia de obras para colocación de banco de piedra junto a fachada de vivienda sita en parcela 16 del polígono 11 de la localidad de Artarien a don Pedro Zabalza Esparza. Resolución de 28 de agosto de 2013. Concesión de licencia de obras para reforma interior de vivienda sita en parcela 28 del polígono 1 de Iracheta a doña María Blanca Murillo Bedorlevi. Resolución de 3 de septiembre de 2013. Concesión de licencia de obras para arreglo de cubierta de vivienda sita en parcela número 9 del polígono 16 de la localidad de Ilacheta a don Sergio Urdín Beliay. Resolución de 16 de septiembre de 2013. Concesión de autorización para limpieza de plomo en las zonas de influencia de las instalaciones del tiro al plato, parcelas 1035, 1036, 1052, 507, 508, 509 y 614 del polígono 9 de la localidad de Sansuen a Gracida S.L. No hay más resolución. ¿Hay alguna moción o algo? No, no hay ninguna moción. Yo quería responder a la intervención del último pleno. Respondo las preguntas y luego. Bien, sí. ¿Eh? De acuerdo, sí. Respuesta a las preguntas del pleno de mayo. Primera, comparecencia del biólogo municipal en el pleno. ¿Por qué razón en el pleno anterior os negasteis a aprobar algo tan evidente como esto? No vemos necesaria la comparecencia del biólogo municipal habiendo otros cauces para aclarar dudas. Segunda, ¿por qué razón se rechazó en el pleno anterior la moción para solicitar información a medio ambiente sobre el control de depredadores realizado en el Coto de Andorra durante los últimos 10 años? ¿Por qué motivo se rechazó esta moción? Ese tema lo gestionan directamente los cotos con medio ambiente, tanto en el Coto de Andorra como en el público, y para controlar esos temas medio ambiente cuenta con sus rondas de guardas, que hacen los censos oportunos y, como tal, si ven alguna anomalía en el control de depredadores, lo comunicarán al ayuntamiento. Tercera, hace ya tiempo presentóse una solicitud para que se denegara el certificado sobre el uso de las hierbas al que tiene adjudicado por no cumplir el adjudicatario con sus obligaciones. Todavía no hemos recibido ninguna respuesta a esa solicitud y la pregunta es, ¿por qué no hemos recibido esta respuesta cuando los concejales debemos tener la respuesta en 5 días? En esa instancia no se preguntó nada. Se solicitaba que el ayuntamiento no emitiera certificados afirmando que en los comunales adjudicados se estaban realizando aprovechamiento de hierbas. Por tanto, no hay nada que responder.
Cuarta, ¿por qué, cuando durante tantos años ha venido desbrozando en los pueblos del municipio, este año, dando un mal ejemplo de cara a otros vecinos y agricultores, se ha estado echando herbicida dentro de los cascos urbanos, con el peligro que supone para animales domésticos y para niños, aparte de la afección al medio ambiente, porque todos esos venenos van a parar a los ríos y a los acuíferos, cuando durante tantos años se ha desbrozado manualmente? ¿Por qué ahora se echa veneno? La pregunta es, ¿qué producto se ha utilizado y quién ha dado la orden de utilizar herbicida? Desde siempre y puntualmente en zonas muy concretas se ha utilizado herbicida. Se ha utilizado Winnercop, herbicida sistémico no residual. Y nadie dio ninguna orden. Quinta, sobre el puente de Olleta ya recibimos el informe de la Orbe y la pregunta es, ¿qué piensa hacer el Ayuntamiento al respecto? Se intentará colaborar con el Concejo de Olleta en la medida que sea posible para evitar que el puente siga con el deterioro que está sufriendo y evitar su caída. Sexta. El día 21 de mayo pasado fue el Día Europeo de la Red Natura 2000. ¿Por qué este ayuntamiento no ha realizado ninguna actividad al respecto? ¿Y por qué tan siquiera se ha mencionado el hecho en la web municipal? Porque creemos que el único día que se ha puesto en la página web del ayuntamiento es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No nos parece que haya que poner todos los eventos, tanto internacionales o mundiales, que se programan a lo largo del año. Es más, creemos que ir poniendo y haciendo actos todos los días internacionales o mundiales del año no sería muy operativo para el trabajo del ayuntamiento. Séptima, ¿por qué no se informa al Pleno de la contestación enviada a la Junta Local del Ayuntamiento de Tafalla relativa a los residuos de los campos de tiro al plato del Coto Valdorba, cuando es un hecho que nosotros, siendo el ayuntamiento y concejales, nos tenemos que enterar por gente ajena al ayuntamiento? Aquí en este pleno se ha informado de varias cosas y pregunto, ¿por qué no se ha informado de esto? Sobre la respuesta que el Ayuntamiento de León ha enviado a la Junta Local del Gobierno del Ayuntamiento de Tafalla. La solicitud la hizo la Junta Local del Gobierno del Ayuntamiento de Tafalla y ahí se ha respondido. Octava, ¿no tiene intención el Ayuntamiento de contratar a más personal para la Brigada de Verano por medio del Instituto Navarro de Empleo? No. Consideramos que con las dos personas contratadas se pueden sacar adelante los trabajos y las obras aprobadas en la sesión ordinaria del 28 de septiembre de 2012 que fueron presentadas al Servicio Navarro de Empleo para solicitar las ayudas establecidas. Y ahora ruegos y preguntas. Bueno, yo, como él mismo pidió en su intervención que quería que le dijese las cosas a la cara y precisamente aquí, pues me gustaría responder porque no hemos aprobado el acta porque realmente el acta dice que el señor concejal de UPN en su intervención hizo una serie de consideraciones sobre mi persona, pero realmente si tú escuchas, cualquiera que escuche la grabación puede ver que no eran consideraciones, sino que eran descalificaciones, simple y llanamente. Entonces, y además como él mismo me pidió que las cosas se las dijera aquí a la cara, pues yo creo que es el lugar apropiado para responderle, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, hablabas de que es algo personal mi interés por las cuestiones del Coto Valdorba, ¿no? Y que incluso afirmabas que a ver si estoy enfermo, ¿no? O si no tengo nada que hacer, hacías afirmaciones de ese tipo, ¿no? Bueno, pues en esto te voy a decir que en el que el Coto Valdorba cumpla todos los requisitos y todas las leyes es algo que incluso venía en el programa electoral de IOERRECA, de forma que no es una cuestión personal, ya que incluso venía en el programa. En segundo lugar, que nos respalda a Sergio y a mí, un tercio de los votos del municipio. Entonces, no solo estoy en el derecho a tratar ese tema, sino que estoy en la obligación moral de hacerlo. Otra cosa, que cuento cosas de ti por ahí, que alguien te ha dicho que yo he dicho algo. No sé a qué cosas te refieres, pero en todo caso, me decías que te las diga a la cara. Bueno, pues aquí estoy diciéndotelas. Tú estás sujeto a la crítica política como cualquier persona, por muy alta que sea. Y yo, si he hecho una crítica, ha sido crítica política de tu actividad dentro del ayuntamiento. Para nada he hablado de cosas personales tuyas porque en principio lo desconozco todo de
de forma personal. Y las críticas que yo realizo, que he podido realizar afuera, te las voy a decir aquí exactamente. No sé qué entiendes tú por el ejercicio de la democracia cuando, por hacer una crítica política, me hablas en el tono de que me hablaste el otro día y todavía peor, en el tono que me seguiste hablando fuera al salir ahí. ¿Y fuera no hablar contigo? Sí, de forma ¿fuera? Bastante agresiva. ¿Fuera no hablar contigo yo? Y fuera, no, perdón, en el vestíbulo. Yo cuando me levanté de aquí, cogí y me fui. Perdón, déjame que continúe. Estaban aquí todos presentes de testigos. Bueno, continúo. No sé qué entiendes tú por el ejercicio democrático, porque si por criticar tu actividad dentro del ayuntamiento te lo planteas como si fuese un ataque personal, no sé qué concepto tú tienes de lo que es la crítica. La crítica honesta, además. Para empezar, aquí, si alguien parece que no pinta nada, ese parece que eres tú. Porque tú aquí no haces oposición alguna. Jamás, en los dos años que llevamos... No. Espera un poco, acabas de pedir que no te descalifique. No lo descalifiques tú ahora. Perdón, estoy hablando de lo que hace en el ayuntamiento. Pero le estás diciendo que no está pintando nada. Mucho. O sea, ya es... Le acabas de pedir que no te descalifique. Por favor, antes de venir aquí, he estado viendo la grabación del otro día. Que no te digo, permitiste a descalificarme durante un buen rato abiertamente, entonces, sin decirme. Por favor, yo no lo voy a descalificar. Voy a hacer una crítica. No te estoy invitando. Perdón, bueno, sí, perdona. Vamos a ver. Diciendo que le acabas de decir que te sentaron mal que te descalificase y que no sé qué, que no tendría que hacerlo, y ya la acabas de descalificar. Te quiero decir que al final te estás echando piedras contra el tejado, pero no lo... Moncho, me dejas continuar. Te dejo continuar, pero eso que le acabas de decir, que no pinta nada... Una cosa es decir que lo mío es algo personal, que estoy enfermo y que si no tengo otra cosa que hacer. Y otra cosa es lo que yo voy a decir. O sea que, por favor, permíteme continuar. Y yo te permito, pero... En los dos años que llevamos aquí, más de dos años de ejercicio de esta legislatura, el concejal de UPN... jamás ha presentado absolutamente nada, jamás ha hecho ninguna pregunta, jamás ha propuesto una modificación a algo que presentábamos nosotros o vosotros. Realmente no ejerce de oposición, y eso no es descalificar, eso es decir algo obvio, y con todo el derecho lo puedo decir, eso no es ninguna descalificación, no es decir ni que está enfermo, ni nada por el estilo, es decir, algo, es hablar... Del trabajo de este señor en el ayuntamiento. El trabajo de este señor en el ayuntamiento es nulo, absolutamente nulo. Luego, no representa ni tan siquiera a los compañeros de su grupo electoral, porque todos los compañeros de su grupo electoral le han dado la espalda, ya que ellos ejercían una durísima oposición en este ayuntamiento, y este señor... Y correcta, ¿no? Y este señor no ejerce ningún tipo de oposición. Pero bueno, es que... Pero lo cierto es que ejercía una oposición, incluso dura, lo entiendo. No, era lo que estás diciendo tú, o sea, una descalificación tras descalificación era aquello. ¿Y yo descalifico a la gente? Pero en comparación... el concejal de UPN. Claro, uno es libre para. Ya, no, pero es que no ha aportado absolutamente, en los dos años, absolutamente nada. Bueno, desde mi forma de ver, este señor aquí no representa a nadie, se representa a sí mismo. Con eso acabo. ¿Te ha parecido correcta mi respuesta? No tiene ni idea. Pues ahí va a contestar. Vale, ¿algo más? ¿Qué? ¿Algo más o nada más? Pues se levanta la sesión.